¿Tienes que venir con un grupo? Nah, estoy podrido. ¿Qué pasó? Y nada, estaba tranquilo en mi casa, tomando los mates, tranquilo, aprovechando el sol impresionante, todavía estaba lloviendo. ¿Qué me hacen? Me dicen que tenía que salir a coordinar un grupo. Yo no estoy, no tengo más ganas. Aparte, vos los vieras, cuando vos los veas, lo primero que querés hacer es seguir, irte, ¿me entendés? Y no hacer más nada. Eso es lo que me pasa. ¿Cómo querés? Estoy acá con San Martín y le estoy preguntando que si eres el culpable, pero de algo, no se cargo de todo esto, loco. O sea, están mala onda, son los pibes, no, no te puedo creer. No quieren mirar la cámara, loco, no quieren mirar la cámara, vamos a tener ni idea de lo que son. No, pero negro, escúchame, vamos a largar tu idea, ¿me entendés? No, no. Qué grupo, genial. No, no tengo ganas de hacer nada, loco, no tengo ganas de hacer absolutamente nada, ¿entendés? Cuando un tipo no tiene ganas de hacer nada porque la gente tiene mala onda, entonces, cansado estoy. César, vamos a hacer la presentación, ya menos bien, vamos a hacer la presentación. No, no la voy a hacer. Nero, vamos a hacer la presentación. No la voy a hacer, no tengo ganas. ¿Vamos a hacer la presentación? No, no voy a hacer la presentación. Si te tengo que correr, te voy a correr, pero vamos a hacer la presentación. ¿Cómo me va a correr a mí? Vamos a hacer la presentación. ¿Me va a alcanzar a mí? Hacé el intento. No me va a alcanzar. Venga, vení. ¿Sabe qué? Me voy. Chao. No, no, no. Yo te dije que te iba a agarrar, acá te tengo. ¿Eh? Me ganaste. Vamos a hacer la presentación, negro. Me ganaste. ¿Con quién venís? La escuela se llama Escuela Paso. Son los chicos de Colón, de Entre Ríos. Y es una banda fenomenal. Los chicos tienen una banda bárbara. Y si no, miralos ahora, que vamos a sacar la foto y nos vamos a ir al Complejo Pecos. Esta onda es para toda la gente que ve este video. ¿Cómo andan los chicos? ¿Cómo te va? Y si viajo o mundo inteiro por um canto, não paro num só momento. Assim que chego, a gente lê do meu novo pensamento. E se viajo o mundo inteiro por um canto, não paro num só momento. Assim que chego, a gente lê do meu novo pensamento. É preciso pensar pra depois agir. Se você quer dançar, pois se junte a mim. Já fui a Ipanema, também ao Japão, como Melo Hiroshima, derrubo o patão. Se eu sei, eu não sei, você que vai dizer. Okay, vamos ao labirinto, que está bárbaro. Vamos, vamos. Se eu sei, eu não sei, você que vai dizer. Se meu peito satisfaz, sua cabeça pra valer. If you're on a highway, road, when I go beep beep, just step aside or your mind in a minute. Mírame. O mira para allá. Ahí, acá. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Hermoso. Sí, señora. Vayan pasando para allá. Pasen por el otro lado para no cruzar. Muy bien. No se crucen.
pasando, chicos? ¿Qué está pasando? Yo le quiero saber. Ay, qué linda. Linda por acá. Esperen, chicos, está pesada. A ver. Ay. ¿Quién va para el video, chicos? Que me salga el número de calle. Venga, voy a sacar una foto. Pará, chicos, primero para el video. Pará, ay, mi amor. A ver, pasan pasando. A ver, la chica. Mírame. ¿Quién va para el video? A ver. Thank you.
temblará. Ahora a la una, a las dos, a las tres, al agua, a tirarse Agustín. Ya no me importa. A la una, a las dos, a las tres, al agua. ¿Está haciendo el piola, Mariano, o está con un poco de miedo? Las dos cosas. Pero hago, dirá toda la gente linda que ha venido a visitarte. Al menos has de tirarte por todos los chicos que hay. ¿Los chicos tampoco? ¿Y por las chicas? ¡Por las chicas, sí! Ahí va Agustín. Los aplausos para Agustín y para su entrenador Mariano, que ya en el final... ¿Qué pasa, campeón? ¿Qué tenés con el grupo este? Ya no les aguanto más, juro por Dios, no era la hora de irme. De irme tranquilo, estar en mi casa tomando unos mates, tranquilo, viendo televisión, no los aguanto más. Yo tengo una pregunta, Bata, si vos tuvieras que estar con esos, ¿estarías con esa gente? La verdad que es una pregunta para pensarla, Son insoportables, me tienen harto. Los chicos por un lado y las maestras por el otro. Uy, las maestras también. No sabés lo que son. No, cuando se juntan lo que deben ser, ¿no? Se juntan las seis, son insoportables. ¿Qué podemos hacer, loco? Escúchame, yo tengo un truquito. No lo hice nunca. Sí. Me lo enseñaron, si querés lo probamos. Sí. A la cuenta de tres, vos señalás a los chicos y les decís el nombre de la empresa. ¿Lo señalo a ellos? Exactamente. Automáticamente desaparecen. Listo. ¿Probamos? Vuelta y lo señalo a ellos directamente, digo el nombre de la empresa y tiene que desaparecer. Así me dijeron que es. ¿Y desaparecen? Desaparecen. ¿Y después vemos? Después toda la noche, ahí hasta listo, salimos de joda. Yo y no tenemos lo que... A ver, probamos. ¿Así como estoy? Así como está, a ver. ¿Qué te dije? Impresionante. ¿Desaparecieron, en serio? Yo te dije, ahí lo tenés, ¿eh? Tranquilidad, tenés una paz ahora, mirá. Desaparecieron, no se los escucha por ningún lado, no están. ¿Y ahora qué me contás, eh? Pero, a ver, pará, pará. La tranquilidad, fíjate bien. Acá abajo no están. No. ¿Allá en el medio del campo? Está, no, no, no. ¿No se no. los ve? ¿Estarán abajo de aquel auto? Tampoco, vos sabés. Fíjate, déjame ver. ¿No sabés dónde pueden estar? Mira, Bata, yo cuando me di vuelta, cerré los ojos y los hice desaparecer. ¿Vos los viste? Yo la verdad, automáticamente desaparecieron. Ahí tenés todo vacío. ¿A dónde se habrá completamente metido? Vacío. ¿Yo sabés lo que hice? ¿Qué? Parte del truco, sí. ¿Sabés dónde lo metí? ¿A dónde? Acá lo tengo, atrás mío, en una columna. No te puedo creer. Los tengo todos en una columna. No te puedo creer, ¿adentro de una columna? ¿Adentro de una columna? ¿Los chicos adentro de una columna? Exactamente. ¿50 pibes adentro de una columna? Déjate de joder. Yo sé lo que te digo. ¿En serio? Están adentro de la columna. Bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Querés sacarlo? ¿No se puede? ¿Lo sacamos? Si no, lo dejamos ahí y ya tenés todo el... Yo me meto. Si los puedo sacar, los saco. Si no los puedo sacar, entra vos también y fíjate si lo ves ahí. Yo me meto mitad del cuerpo por las dudas. Trato de sacarlo. Si salen, salen, y si no, a pelarse. Probamos. ¿Listo? Vamos a ver. Suas tranças de mel, Rapunzel, Rapunzel. Lá do fogo é só pro Borel, Rapunzel, Rapunzel. Lá pro barracão tem sossego, passo cedo, passo cedo. E dou um grito dando bola, amor e verso, mar e me favor. Oh.
Buena, 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 buena. Qué vida que tenemos. Qué vida. Se supone que soy la coordinadora. Es una suposición, mamá. Por la vida del valle, campos de Alcheral, también por la bomba y lunes igual por la playa. La criollita santiagueña para aliviarnos del frío, le teje un poncho pampa al bañador perseguido, allá por el barrancal nacional de folclore. Bien fuerte todos a la vez. Aquí, Coquín, capital nacional de folclore. Este es el grupo Ya Cansan. Vengan para acá. Tengan la gloria por tanto recuerdo lindo y por en su memoria. Maela Tirusa. Nada más. Dentro de tuyo están las llaves. Solas esperan tus manos. Tanto buscar, tanto buscar por afuera. Y ahora te gana el desgano. Es tan difícil de ser todas las cosas que siento. A veces yo quiero ver solo lo que dice el viento. Opa, pa, 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 que me digas a dónde quieres llegar. Es conmigo estás vengando de mi nombre. No es necesario que preguntes qué es lo que te quiero dar. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿A qué no saben están los chicos? No, a ver. ¿Ves allá el Pitolco? ¿Allá el cerro se fueron? ¿Allá arriba? ¿Allá? Bueno, Raquel los llevó y les está explicando a los pibes cómo tienen que hacer para subir. No me digas, pero mira que empinado, ¿eh? O sea, sí, es una pared eso. ¿Y los pibes van una a subir todo? Todo con las uñas, están todos trepando ahí, qué sé yo. ¿Qué no? Yo ahora voy para allá. Vamos, vamos, yo te sigo, vamos, yo te sigo, vamos a ver, vamos a ver. Peace.
clavando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la luna. Ahí está, ahí vamos, la hincha de Boca. Sí, camino de la calle. ¿Cómo andamos, chicos? Ah, fuego lento, fuego viejo. Sí, llevando nuestra vida con todo lo que te quiero y lo mucho que me ama. Lo que viene acá, fuego por Dios. Fuego lento, viejo, es agua. ¿Qué tiene que ayudar con el medio de mi alma enamorada? Espera, espera. Me llenas, me vacías, me desarmas. Muy bien, muy bien. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento, revoltosa. Cada vez que te parece mariposa. Se acuerda el pelo de la ropa y va a ver con los sentimientos. Fuego lento con mi sudor, tramando este alboroto con la tanta de los mares y el sabor de tu cuerpo. A ver cómo lo prende, a ver, a ver. Reasustada que tenemos. Mira, 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 mira. No puedes mirar. Me llenas, me vacías, me desarmas. Cuando me amas, fuego lento, revoltosa. Cada...
me hace agua en la boca, traje de oro y un humor que me... ¡Uno, dos, un, dos, tres!
Mata, que es Cookie, ¿sí? Él nos va a firmar toda la, la supervivencia. ¿Estamos? ¿Sí? Salúdenlo. ¿Sí? Porque... ¡Silencio! Nada de grita, dijo que saludo nomás. Listo. A ver. ¿Qué les causa tanto risa? Buenos días. Que tengas el RS del puente para el otro lado. Ya, sin miedo, si te querés, no hay drama. Después cuando termine de hablar yo, si quieren entrar, perfecto, entra. Y si no, se quedan afuera hasta que vuelvan sus compañeros y se vayan al colectivo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo soy Pablo. El señor que está a mi lado se va a presentar. Enrique. Alguno de los dos va a ser el encargado de llevarlos a alguno de los dos grupos en esta mañana. A revisar las diversas actividades que tengan que hacer. Y les paso a comentar que a lo largo del día, antes que nada, tienen tres recreos de 15 minutos. Uno de ellos es fútbol y vóley. Lo acaban de perder por un muchacho. Silencio todos, porque van a perder los otros dos que les quedan. Van a ir realizando diversas actividades. Estas actividades van a constar de preguntas que ustedes van a contestar. Se van a dividir en grupos y tanto Enrique como yo y su coordinador, o coordinadores, vamos a estar disponibles para ustedes ante cualquier pregunta que surja. ¿De qué se van a tratar estas preguntas? Va a ser todo acerca de flora y fauna de la región. Nosotros vamos a ir comentando todo y ustedes van a ir escuchando y le vamos a dar 5 minutos para que respondan todas las preguntas. Vamos a seguir caminando, le vamos a dar otra serie de preguntas. La parte de flora ya se la dijo donde la van a estudiar y a ver. Es por la caminata, ha dicho Cruz. Y la parte de fauna la vamos a hacer en un mini bosque que está en el interior del campo. Bueno. Y después, lo que no le he dicho, que las 25 preguntas del cuestionario van a ser relevadas a sus respectivos colegios para terminar de ser analizadas por sus profesores y directores. Dependerá la nota de final. Silencio, nadie dijo que se rían. Otra cosa que les quería decir, cualquier problema o lo que sea en contra de nosotros o a favor, así que tengan que digan sí, porque Pablo debe, no me lo van a venir a decir a mí, se lo van a decir a su coordinador, porque él es el encargado que los trajo acá. Yo no los traje. En este momento todos ustedes están parados arriba de una plantación, que es una plantación de perejiles. Y los perejiles son ustedes porque les creyeron todo lo que acabo de decir. Desde que entraron en el puente hasta allá. Hasta allá. Van a gritar. Van a poder. Hay otra cosa. César, 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 César,
Hola, Cookie, ¿cómo estamos? ¿Qué te pasó? Nada, estoy acá cansado. ¿Te tiró el caballo? Estoy esperando que venga y se suban dos. Che, ¿todo bien? De nuevo, estamos abajo, la tira acá arriba. Che, ¿nos vamos a hacer caballo con toda la gente de la escuela Paso? ¿Cuántos que vinieron conmigo? Estancia, después nos volvemos a ver todos juntos de nuevo cuando vamos a hacer la supervivencia. Ahí los tenés, no tienen ni idea. Bueno, vamos a ir. Este es el caballo y este va arriba del caballo. Sí, ah, ¿sí la cosa? Sí, este es un pasajero. Vos sos la vaca, la vaquita. Este es el hermano de este. Ajá. Vinieron juntos, se vinieron a encontrar acá en Carlos Paz. Y traen el copiloto. Este no existe. No existe, con esa remera que querés. Este no existe y vos andás cambiando de lugar. Vení, bajate vos y sube. Que el caballo se sube arriba tuyo. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Abajo. Hola. ¿Todo bien? Las indias. Las indiecitas. Estas son indias. Mirá estas dos. Hablemos. Tengan cuidado que te muerde, patea. Esa cara, ven. Dio la cara para acá adelante. Mirá, esa cara. Mirá. Mirá, los ojos son malos. Los son esos. Mirá. ¿Qué le pasa? ¿Estás llorando? No, me pasa. Ah, bueno. Uy, mira cómo se dobló. Che. ¿Tienen idea ustedes de eso? ¡No entro! A ver, le traemos un acoplado. ¡Quédate con el pantalón! ¿Qué hacen, che? ¿Todo bien? ¿Tienen idea de esto? Quiero ver, ¿eh? A ver, por acá. ¿Qué están haciendo? Porque es una más petizo. ¿Qué hacen? ¿Todo bien, che? ¿Tienen idea de cabalgar? No. ¿Allá, chabón, todo bien? Vamos a ver, ¿eh? Y capaz. Adiós. Saluden, che, saluden a la cámara. Saluden. Mira, carecito, que te dan esa luz. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el cuchillo? No, che, ¿y ese que le pasó? Divina, no se sueltan. Divina, saludo. Divina. ¿Qué le pasa, che? ¿Qué hacen, che? Willy, Jonah. ¿Todo bien? Ah, lo manejo yo, vos te haces. ¿Qué hacen, che? ¿Todo bien? ¿Cómo le fue? Palermo. Buena. A ver la nena que me toca. ¿Cómo andan, che? ¿Cómo le fue? ¿Todo lindo? Bien, bien. Bueno, a ver acá. Bien, la gaucha. Bien, corina. La petiza en el petizo. ¿Todo bien? ¿Cómo es primera? ¿Dónde más de primera? Mirá que yo tengo aquí donde caballo. ¿Cómo anda? ¿Qué hacen, che? ¿Todo bien? Bien. ¿Tienen idea de esto? Sí, algo. Vamos a ver, ¿eh? A ver qué pasa. Muy cuidado. Color del caballo. No me toques. ¿Qué color es el caballo blanco de San Martín?
¿Qué se ríe? Entonces es una pregunta. ¿Qué color es el caballo blanco de San Martín? Blanco. Bien. ¿Cómo andan, che? Bien. ¿Bien esto? ¿Bien, caballero? Bueno, saluden, saluden, saluden. A ver, por acá. Saluden. Que puede ser el último saludo que den. Que les vaya bien, mucha suerte. El caballo va a ser el último. Mirá cómo, mirá cara de sufrimiento que tiene. Está media pesada la carga que le han puesto. ¿Por acá? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. La quiero ver, corriendo. Vamos a ver el alumno acá, mi amigo. Amigo. ¿Con Doña? A ver, chicas, mirando para acá, saluden. ¡Salúdense! A ver, por acá de nuevo, saludando. A este hay que jugarlo con una cadena, dice. Epa. Vaya despacio, respete las indicaciones de tráfico, por favor. Trata de dejar cámara para nosotros, no me robes, no, no, me quiero robar toda la cámara. Lleva para allá. Andá despacio, andá despacio. Chao, che, saluden, suerte, espero que vuelvan vivos todos. Si tienen suerte, vuelven vivos, chao, chao. Vamos con el Willy, Hacete un Willy, a ver qué pasa con el atrás. Chao chicos, chao, que les vaya bien, vayan despacio, respeten indicaciones de tránsito. Chao, 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 chao. Yo te propongo algo. Mandate un Willy por allá a ver si la perdés. ¿Qué hacen, che? Pegaré de ñoqui, ¿todo bien? ¿Qué hacen? ¿Qué hinche vos? ¿Qué hacen? ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? Todo bien. ¿No la perdiste? Ni un basta, basta que le he dado, vamos. Arriba, vamos, vamos. No te agarré el costado, ¿eh?
No te agarré el costado, no te agarré el costado. Vamos, otro. La pelota me quedó pegada. No te cruces, no te cruces, Manuela. No te agarré el costado, que se me trae. No te agarré. Saluda a la cámara, saluda a la cámara. Esta chica tiene el pelo seco. ¿Está sucio este? ¿Está sucio? Sí, hay que lavarlo un poco. ¿Hay que lavarlo? Ay, esta negra está muy seca. Muy seca. Vamos, 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 vamos. Se les achicharra el pito ahora. Saluda a la cámara, saluda a la cámara. Con la onda. No se cruce la cámara, ahí vamos. Salude a la cámara, salude. No, 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 no. Saluda a la cámara. No se agarre. Saluda a la cámara. Saluda a la cámara, saluda. ¿Dónde va esa puta? Saluda a la cámara. Chicos, chicos, vayan para allá, más atrás. ¡Salí! No te agarré el costado, ¿eh? ¡No! ¡No te agarré! Sácamelo de acá. Salgan, 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 salgan. No te agarré, ¿eh? Saluda a la cámara, saluda a la cámara. Un huevo menos acá. Saluda a la cámara, saluda a la cámara. Saluda a la cámara. Se descontrola todo. Se descontrola todo. Salgan, salgan, solo. Pegale la patada en la cabeza, capaz. Saluda a la cámara. Venga, pase de vuelta, anda, pase venga, de vuelta. Venga, pase de vuelta, pase de vuelta. Saluda a la cámara, a ver. Bueno, otra que pase de vuelta. Saluda, saluda a la cámara. Saluda a la cámara, ahora. A ver cómo me saluda. Saluda a la cámara. Falta Raquel, otra pasó. Raquel de nuevo. Saludos, saludos. No, 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 está muy sequito. Vaya arriba, vaya arriba. Otra vez. Dale, 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 dale. Oh, crack, man. Dale. No tengo ese problema. Recibe un baño. Saluda a la cámara, saluda. No te agarré, Fuerte el aplauso. ¡Ahora pasa César! Yeah.
llamo Carlos Ramón Reyes, tengo 13 años. ¿Qué fue lo que más te gustó del viaje? Calama. ¿Calama? Sí. Bueno, ¿y un saludo para quién? Para Corky. Bueno, dale vos. Me llamo Matías Joaquín Álvarez, tengo 12 años y lo que más me gustó fue la supervivencia. Bueno, dale acá. Me llamo Emiliano Martín Barretucta y tengo 13 años y lo que más me gustó fue la supervivencia. Bueno. Me llamo Nicolás Manuel Chevillier y lo que más me gustó fue Calama. ¿Calama? Me llamo Luis Alberto Tacain, tengo 12 años y lo que más me gustó es Calama. Me llamo Gonzalo Alejandro Deva y lo que más me gustó es Calama. Me llamo Waldo Javier Borreto y tengo 12 años y lo que más me gustó fue Calama. Bueno. ¿Cómo te callas? Me llamo Mauro Lesio Villata de R, tengo 12 años y lo que más me gustó es la supervivencia. Bueno. Me llamo Rodrigo Jaquet, tengo 12 años y lo que más me gustó es la supervivencia. Me llamo Yanda Alejandro Perro, tengo 12 años y lo que más me gustó fue la supervivencia. Me llamo Federico Soria, tengo 13 años y lo que más me gustó fue la cabalgata. ¿Eh? La cabalgata. Me llamo Cristian Uri Blanc, tengo 12 años, lo que más me gustó fue Calama. Me llamo Facundo Gonzalo Lema, tengo 13 años y lo que más me gustó fue Calama. Me llamo Lorena Sasa, tengo 12 años, lo que más me gustó fue Calama y la supervivencia, le mando un saludo a mi familia. Bien. Me llamo Nicolás Ledema, tengo 12 años, lo que más me gustó fue Calama y la supervivencia y un saludo para toda mi familia. Bien. Me llamo Mariano Raúl Alberto López y lo que más me gustó fue la supervivencia. Bien, bien. Me llamo la chica de Trache, tengo 12 años y lo que más me gustó fue la supervivencia. Me llamo Manuel Barreto, tengo 12 años y lo que más me gustó fue la cabalgata. Me llamo Sabrina Horda, tengo 12 años y lo que más me gustó fue la cabalgata y la supervivencia. No digas nada, ¿qué tan pelotudo? Me llamo Paola Melisa López, tengo 13 años y lo que más me gustó fue Calama y la supervivencia. Me llamo Yamila y tengo 12 años y lo que más me gustó fue Calama. Un beso a Colón. Bien. Me llamo Albana y bueno, lo que más me gustó fue la supervivencia y quiero mandarle un saludo a todos. Hola, me llamo César, soy de segundo grado, estoy colado con los chicos y estoy viendo a ver si puedo terminar la primaria y vine con los chicos a acompañarlos porque soy el hijo de una de las maestras. Bueno, gracias. Me llamo Carla, lo que más me gustó fue la supervivencia, un beso a toda mi familia. Me llamo Laura, tengo 12 años, me gustó Calama. Me llamo Sergio Daniel Pinchet y lo que más me gustó fue Calama y la supervivencia. Me llamo Albana y lo que más me gustó fue la supervivencia. Me llamo Manuel y lo que más me gustó fue Calama. Y quiero agradecer a todos los padres que hicieron posible que estemos acá. Muy bien. Me llamo Silvia y lo que más me gustó fue Calama. Yo. La supervivencia. Me llamo María José y lo que más me gustó fue Calama y la supervivencia. Me llamo Solange y lo que más me gustó fue Calama y la supervivencia. ¿Y yo? Me llamo Vanessa y lo que más me gustó fue Calama. ¿Calama? Bien. Me llamo Leonardo Gómez, tengo 12 años y lo que más me gustó fue la supervivencia. Me llamo Elinza y lo que más me gustó fue la supervivencia y la cabalgata. Me llamo Brian y lo que más me gustó fue la supervivencia y la cabalgata. Me llamo Josefina y lo que más me gustó fue la Calama. ¿La Calama? Calama. Me llamo Natalia y lo que más me gustó la cabalgata. Me llamo Carolina Serra y lo que más me gustó fue Calama. Me llamo Cristian y lo que más me gustó fue Calama. Me llamo Mica y lo que más me gustó fue Calama y la negra. Le mando un saludo a mi familia. Me llamo Mauro y lo que más me gustó fue Calama y la supervivencia. Bueno, ya están todos. Saludando. Saludando. Chau, 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 chau. Despedida. Bueno, llegamos al final, nos estamos despidiendo, estamos acá en la cabalgata embarradísimos como ven. Yo sé que la pasaron muy bien, por ahí algún que otro gritito de nuestra parte, pero porque era para que todo fuera mejor. Bueno, espero que sean muy felices, sueñen, vuelen, dejen volar la imaginación porque sin sueños no hay realidad. Y espero encontrarlo en un futuro muy cercano con todos sus sueños realizados. César. Hola, bueno, estamos embargadísimos, recién terminamos de hacer la supervivencia, estuvimos
haciendo caballos, estamos haciendo un montón de actividades y esto cierra lo que es una etapa muy linda, que es un sueño de todos ustedes, que es el viaje de egresados. En este video quedan reflejados un montón de imágenes, quedan reflejados un montón de caras, quedan reflejados un montón de sentimientos. Lo más importante que quiero decir es que logramos unir una buena amistad entre todos nosotros, tanto los chicos del A, del B, del C y del D, que compartimos un montón de cosas todos juntos, ir a bailar, almorzar, cenar, un montón de cosas que hacen lo esencial de lo que es un viaje de egresados. Lo que quiero hacer es decirles que, por favor, el día de mañana cuando nos crucen por la calle, sí, no nos saluden como su coordinador o como un guía, directamente nos traten como un amigo más. Y lo más importante es, por favor, el día de mañana poder verlos a todos como personas de bien. Y no se olviden nunca de que también nos acompañaron unas personas muy importantes que fueron la maestra con muy, pero muy buena onda. Desde parte de nosotros y de toda la empresa Valores, que nos dio la oportunidad de estar hoy acá con todos ustedes, éxitos en toda la vida y que la pasen muy, pero muy bien y que se les sigan cumpliendo todos los sueños. Un beso para todas las maestras, un sueño muy grande para todos. No lo vamos a olvidar de ustedes y los queremos mucho. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estás.